Buenas tardes, Pastor David. Habla el hermano Edgar. Quiero dar el testimonio de mi madre, Eulogia Quispe Banda, que la semana pasada ella tuvo una enfermedad que donde le empezó parte de la costilla, parte del pulmón atrás, empezó a dar hincones, como que la respiración no podía respirar. Y en ese momento ella se regocijaba de dolor, se encogía de dolor. Ahí es donde yo, mi padre, mi hermana lo llevaron al hospital y yo le seguí ahí en el carro. Estábamos yendo directamente al hospital Carrión, que es del Callao, y mientras que le estábamos llevando en la movilidad, habíamos llamado al Pastor David, y el Pastor David le había orado con el pañuelo ungido que nuestro pastor principal ha orado. Y esa, en el camino empezó el Pastor David, empezó a orarle con el dolor que ella tenía. Y cuando llegamos al hospital, ella dijo que sentía algo que bajaba, ahí donde le dolía, bajaba algo, y que el dolor se había ido poco. Ya no sentía el mismo dolor que estaba sintiendo en el principio. Y en esa que los doctores le dijeron que estaba, que había tenido COVID, y es por eso que la respiración no le quería, no le vino esos rincones en la espalda, en la parte de la costilla. Y en ese momento, cuando regresamos del hospital, ella se sintió más calmada, empezó a descansar el día siguiente. El día domingo, Pastor David me dijo que guardara el primer culto y el segundo culto. Y en la mañana también le oramos a mi mamá, empezó a orar el Pastor David, volví a llamar, le oró con el pañuelo ungido que nuestro pastor principal ha orado, y mi mamá se sentía mejor. Pero me decía que me dolía, sentía malestar el cuerpo todavía, pero... Y así el pastor ha seguido orando por ella. Ahí donde empezamos a guardar el primer culto, primer servicio, el segundo servicio de la tarde. Y al día siguiente, el día lunes, ya mi mamá se sintió mejor, empezaba a pararse, a caminar. Y se sentía mejor, y el día siguiente pasando, el otro día ya mi mamá recibió la sanidad. Ella está mejor ya, ahora está que hace sus quehaceres de lo que hacía. Por eso estoy agradecido al Pastor David. Primeramente doy toda la gloria y honra a Dios Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, y al pastor principal, y al Pastor David, que ha orado con el pañuelo ungido que mi pastor principal ha orado. Doy toda la gloria y honra a nuestro Dios Creador. Gracias, hermanos. Ese es el testimonio de mi mamá, Eulogia Quispe Banda. Acá estoy yo con el hermano Edgar, su hijo. Muchísimas gracias por la atención. Bendiciones. Amén.